Miren, este es el Palacio Municipal. Para los que no conocían el bonito residencial seminario. Pues vamos a echar taco y continuamos con la aventura. Creo que ya va a haber cambio de planes, ¿eh? Ya pareces vendedor de la feria, Serafín. O que vean, porque me vienen acá correteando un año del compas Eras. Tengo que explorar esas rutas para ir después con mi señora. Ya nos van a regañar, compas. Me dio mucha pena ahí con los señores militares. ¡Ay, aquí está la gasolinería! Ah, para que vean que sí sirve la alarma de evento. Tubito para recargar energía. Está chido. Yo digo que no nos metamos tanto, yo digo que nada más aquí ya te des vuelta. Hay un buen de invernaderos de fresas. Pues bueno, ahí se ve la iglesia ahí arriba, miren, compas. No, le vas a pegar un beso al verme. En ruinas de San Ildefonso. Mira, pues sí está completamente abandonado y hay un buen de vasos que... Ay, no mames, mira quién está ahí adelante, güey. A ver, voy a pitar. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están, amigos de YouTube? Para los que no conocían el bonito residencial seminario compísimas, pues aquí algo, un poquitito de residencial seminario. Para ser exactos, Laguna del Volcán. Ay. Y perdón, compas, ¿por qué? Ando saliendo de la gripa, ¿ustedes creerán eso? Es gripa, no empiecen. Con tos de perro, estos de perro, no gripa será. Eso creo que es gripa. Ay, nomás ya llevo más de una semanita, así no me logro componer, hijo de la patada. Por eso me he ausentado. ¡Perro! ¡Perria! No, ma, yo te voy a hacer un buen de frío, será. Está bien despejado. Sí. Cuidando bien, compás. Un saludo para mi señora que se quedó durmiendo. Otra vez me le escapé. Ella lo mismo cada 8 días, dice Memo, güey. No, ya desde ayer saqué mis cosas y ahorita me bajé descalzo para no hacer ruido. Que por cierto, hace 8 días se fueron a rodar y no me llevaron. Estabas malo, Serafín. Nos vimos a Pachuca, compás. Es correcto. Y la neta, yo no pude ir, compa, según para no arriesgarme y componerme. Y siguió igual. Para estar al 100% en Navidad y madre, valió madre. Pero pues a ver, espero sí poder grabar, compas. Si no, me la paso tosiendo. Si no, pues una disculpota. Te late si primero almorzamos, güey, ya iniciamos el video oficialmente. Simón. Sí, hermosito. Hermoso. Sí, hay que almorzar porque ando desde en ayuna desde ayer del recalentado. Por cierto, es 26 de septiembre. De septiembre. Diciembre, Serafín. De diciembre, compas. Pero ya ven que el recalentado dura como una semana. Pues correcto. ¿Qué les trajo Santo Claus? Ahorita les grabo un poquito del desayuno, ¿va? Ahorita nos vemos, compas. Ánimo. Vamos a echar taco y continuamos con la aventura. Yo creo que ya va a haber cambio de planes, ¿eh? Pero ahorita nos estaremos informando. Saludos a mi señora. No te enojes, mi amor. Saludos, cuñada. Saludos a tu hermana también. Ay. Ay. Miren, un castillo. ¿Qué pasó, compas compísimas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a una aventura más. Ya pareces vendedor de la feria, Serafín. Ay, ya voy a hacer más corto el saludo, compas, porque no manches. Güey, talachas están haciendo burla, ¿eh? Date para allá, güey, que me atropellan. Pero nosotros vamos a llevar a los de las bicis, ¿no? Llévatelos. Sí, así ya mucha banda anda en bici. ¡Hola! Ejercitando el puerco. Está bien. Ya saben que el chiste es rodar para lugares bonitos de encontrar, compisimas. No importa si es en carro, en bici, en moto, caminando, etc. Sí. No, sí, Simón. Pero así ya bien desayunados, compas. Bien almorzados. No, sí, fue desayuno, ¿no? Tempranito. Son cerca de las 10 de la mañana, compas. Desayunamos barbacoa, no seas así. Sí, ya me está cayendo pesado, ella me dio el mal. El mal del jabalí. Que es más salvaje. Pero hay una chulada esos tacos, ¿eh? Pronto vamos a regresar. Mira este pedazo, todavía no lo pueden arreglar, carambas. ¿Qué pasó ahí, gobierno de Villa Victoria, Estado de México? Pues no hemos dicho para dónde vamos, eras.
No habrá querido rayos esa muchacha, güey. Regrésate si quieres. Ya si te mandaba al diablo, ni modo. Allí está la... Si esta sí es laguna o presa. No, laguna de Villa Victoria. Creo que esta sí es laguna de Villa Victoria, compas. Pero pues no es nuestro destino. Solo decidimos tomar esta ruta para ir así como que por pura libre. También la intención un poco pues era pasar a desayunar allá a la barbacoa de ese... De ese primo ahí sobre la carretera. O antes de llegar a la desviación de Yebusibí. A ser más específico. Barbacoa Rafa. Está deliciosa, ¿eh? Tres taquitos de faldita nada más para la gota, porque... Sí, ya cuatro iban a ser muchos, pero... Cuando empezamos a rodar para estos rumbos fue de los primeros que venimos, ¿no? Para el oro. Sí. Yo obviamente todavía no grababa, compas. Eso ya tiene cerca de un año. Que por cierto, estamos festejando un año del Compas Eras. Un año de la primera rodadita que grabé. Que si no se acuerdan, es la primera del canal que... Es la del volcán, la del Nevado de Toluca, cuando no subí. ¿Dónde te la pasaste? En el piso, Serafín. Hola, ¿cómo están, amigos de... No valió, verga. Pasé tragando polvo, güey. Sí, señor. Pues básicamente eso, compas. Hoy es el aniversario de la primera rodada del Compas Eras y pues qué chido. Esto pinta para estar muy, muy... Muy padre esta rodadita, vamos a visitar un par de pueblos con la opción de cambiar de planes, compas. Al más lejano que vamos a llegar ahorita, o lo que le propuse a mi hermano, pues es llegar a Mealco, que es Querétaro, pueblo mágico de Querétaro. Yo no sabía, yo siquiera me voy hasta Peña de Bernal. De hecho dijo este güey, y si nos vamos hasta Peña de Bernal, y le dije, ¿por qué no? Pero tengo que explorar esa ruta para ir después con mi señora. Sí, pero pues eso va a depender de... A ver a qué hora llegamos ahorita a Mealco, compás. Así es que pues espérense, espérense. Se va a poner bueno este asunto. Por si no han venido por estos rumbos, pues para que se animen. Miren, está chida la ruta. Nada más aquí esta partecita que siempre he estado así, quién sabe por qué. Son vibradores, era. Esta es la carreterita que te lleva de Villa Victoria al Oro, compás. Pura libre, ya saben. Ya la hemos transitado, está bien a gusto, bien relax. Muchos arbolitos, está bonito, está bonito. Ya saben que yo se las pongo aquí en el Maps para que estemos en el mismo canal, compás. Pues igual vamos a pasar aquí al Oro, nada más así como que por la fotito ahí en las letras que nunca nos la sacamos, ¿verdad? ¡Ese güey! ¿Qué pedo? No sé. Ay, no se vaya a aventar mi primo. No, está malito, ¿no? ¡Cuidado, primo! Cuidado, cuidado. Sí, les digo que jamás nos sacamos la foto ahí en el Oro, en las letras, güey. Pero una vez nos sacamos unas en el vagón, ¿no? En ese donde desayuna la gente. Pero no grababas todavía, ¿será? No, pues no, no grababa. Y también nos sacábamos muchas fotos, güey, acuérdate. Siempre me regañabas, güey. Sí, ahora ya quiero sacarle foto hasta a los perros. No, está chido, ¿no? Capturar ahí los recuerdos y todo eso, compás. Así es que si ustedes no lo hacen, pues traten de hacerlo. Hay una fotita, hay un paisajito que les guste ahí con su moto. Y presúmanlas en el Face. Ajá, y súbanlas en el Face para que vea la raza que no están en su casa, que andan rodando. Sí, la neta. O sea, también se vale que la experiencia se quede para uno, pero también... Incítenos a la rodada, mano. Exactamente. Provóquenos, provoquen. Provócame, serás. Provócame. ¿A qué te dedicas? Que te la pasas en tu moto. Pero pues lo que la gente no sabe es que trabajo toda la semana, hasta el sábado, para el domingo disfrutar mediodía. Pero nadie te preguntó. De algún lugar tiene que salir para la gasolina de esta chulada, compísimas. Para las increíbles aventuras del Compas Eras. Y yo. Y mi carnal, mi colaborador, que ya está un poquito cada vez mejor de su... De sus pieces es... Ay, 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 aguas con los hoyos, güey. Sí, sí, sí. Es que no te puedes parar tú, vea, mi amor. Yo los vengo agarrando todos, pero no hay problema. Y luego creo que ya nos desviamos mucho del tema. Ya estabas contándoles tu vida, Serafín. Casi, casi, güey. Ya querías hasta llorar, ¿eh? Pero bueno, a ver, regresamos un poquito a la aventura de hoy, compas. Les digo que ahorita el plan es llegar directamente al Oro. Nada más casi, casi por la fotito ahí en las letras. Y ya de ahí, no sé, tal vez vamos a Tlalpujahua, igual nada más de paso. Y de ahí a Mealco. Y ahí en Mealco, pues decidiremos si le pegamos hasta... Bernal o Peña de Bernal. Simón. Y si no, pues ya nos regresamos acá por la zona de Aculco. Pero si nos regresamos por Aculco, el objetivo va a ser encontrar unos vagones, compas, unos vagones abandonados. Y pues está chido, ¿no? O sea, de hecho el plan original para esta rodadita era eso.
Pero pues ya acá cuando estábamos desayunando ya platicamos un poco con mi carnal y pues ya vimos un par de opciones más. Sí, ahorita a ver qué nos depara la ruta será. Ahorita les digo que eso se va a decidir llegando a Mealco. Ahí sí, segurísimo vamos a ir, compás. Aquí la verdad que no está muy interesante la ruta, pero pues está agradable, digo. A ir por la pista, pues creo que sí está mucho mejor ir acá por libre. No, está bien la pinche carretera, bien bachuda. Así es que pues, hay que seguirle continuando, compísima. Ay, güey. Échalos. Me hubiera tenido una Halls, güey. Una Halls. ¿Sabes cuál es el problema, güey? ¿Qué? Que me metí a bañar. Y te dije que no te bañaras hasta el lunes. Pero bueno, no hay problema. Igual con suerte esta es la medicina perfecta, ¿no, compas? ¿Cómo ven ustedes? El aire. Una rodadita, el airecito, sentir así al máximo nivel todo el clima y... No manches, ya no sé ni qué estoy diciendo, güey. Estás alucinando, Serafín. Es que ya se me está tapando la nariz con tanto moco, ya no puedo respirar. Ya no puedo oxigenar mi cerebelo. Nada más les enseño aquí esta capillita, compas. Y los dejo con un poquito de música. Y yo creo que nos vemos hasta el oro, porque les digo que este video va a estar largo. Va a estar larga esta aventura, así es que para no aburrirlos rápidamente. Pinche camarita estaba poniendo RGGA. Se trabó y no quería prender, compísimas. Pero pues ya estamos aquí en el oro. De volada. ¿Cuánto nos hicimos? Cerca de una hora, ¿no? Desde Villa hasta acá. Por ahí, ¿no? Más o menos. Más que sí, hay un buen de hoyos en la carretera, compas. Le dan por ahí, denle con cuidado. Porque ya saben que están los árboles y con las sombras no se ve. Afortunadamente no caímos en ninguno. Pero pues aquí es el oro. Miren qué chulada, compas. Un pueblo minero. Que por cierto es pueblo mágico del Estado de México. El oro así como tal se llama. Por si no lo conocen, pues vamos a dar la vuelta de reconocimiento, compas. Y pues este es nuestro primer destino oficial del día de hoy. Del festejo del compas Eras. Nada es como tal festejo, pero pues aprovechando, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Derecha, pa. Derecha, güey. No, izquierda. No, pues sí, bajamos por aquí igual. Está bien bonito aquí, compadre. Les digo que ya venimos en una ocasión, pero pues era cuando no grabábamos. Nada más sacábamos fotos. A la izquierda está el trenecito este, ¿no? Sí, miren. ¿Cómo es? Hay un buen de gente, güey. Está lleno. ¿Se puede pasar a la izquierda? Pues a la izquierda. Miren, según esto era una antigua estación de tren, compadre. Se ve muy bonita. Sí, pero no nos podemos parar, ¿verdad? Por aquí para una fotito, güey. No, pues no. Ven acá de este lado, este es un vagón de tren. Es un restaurante, compas. Restaurante cafetería. Pero pues, si quieren comer ahí, pues yo les recomiendo que reserven con... No puede... Ah, dice mi hermano que creo que no puede reservar, que es formado. Y pues sí, había gente ahí formada. Pues es que lo mejor pues, es llegar temprano, compa. Y pues ya saben que lo bonito de los pueblos mágicos son sus callecitas, sus fachadas. Y miren nada más, se ve bien antiguo todo. Donde puedas, derecha. Y ya llegamos a las letras. Oye, pero hay mucha gente, no esperaba que hubiera tanta gente, la verdad. Eso que es tempranón. Qué bonito, compas. ¿Ya conocían el oro o qué? Este creo que era sentido contrario, güey, pero... Bueno, está re bonito. Para este tipo de pueblitos sí, sí es necesario dedicarle, a lo mejor no todo el día, pero sí un par de horas. La verdad sí hay dos, tres cosillas que ver por acá. Y pues nosotros nada más les recuerdo que venimos por la fotito aquí en las letras. Y fuga a nuestro siguiente destino. Miren, este es el Palacio Municipal. Es uno de los lugares más emblemáticos y fotografiados de aquí de El Oro, Estado de México, pueblo mágico. Ay, pues la verdad que muy, muy hermoso, muy bonito. Igual hay que parar las motos por ahí. Las letras están aquí a la derecha, compás. Porque creo que no se pueden subir las motos aquí a la explanadita. ¿Sí? Sí, güey, chingada madre, súbete.
Ya si estamos haciendo algo ilegal, compas, pues una disculpota, pero pues va a ser rápido, rápido. Nada más así sin apagar, ¿no? Ah, ya nos están diciendo que no se puede, güey, pero ya nomás la foto rápida. Ya nos van a regañar, compas. Ahí está, ya. Ten, güey. Sí, ya los vamos a bajar. Disculpa. No sabíamos. La neta sí sabíamos, compas, pero nos hicimos los Alguna foto ha de haber salido bien, compas. Pero ya saben que el postre es el video y miren qué bonitas fachadas. Casi nos corren de ahí de las letras, compas. Nada más faltó que trajeran a la policía. Nos subimos a la brava a la explanada de las letras, compas. Eso está prohibido en todos los pueblos, creo. Ah, ya también en un día de ahí del Zócalo de Toluca también me bajaron. Pero sí fueron policías. Ya está acostumbrado, ¿será? Sí, ya. Ah, está bien bonito. Les digo que estos eran ex pueblos mineros y pues no sé, tienen toda, sí, toda la pinta de que sí lo eran, vaya. Vamos a seguirle continuando. ¿A dónde vamos, ve? Para Tlalpujahua. A ver, ¿aquí para dónde es Tlalpujahua, güey? Se enteré, nosotros llevamos la preferencia, pero quién sabe. ¿Y? Ahí, güey. Espérate, güey. Ajá. Ah, para que vean que sí sirve la alarma de evento, compas. Ah, es que me la meto con el pinche celular y... Te la metes con calzador, Serafín, bro, se aprieta. Ahí está. Es que la traigo aquí con el celular y todo. Ay, demonios. Ahí está, compadre, no pasa nada. Ahí está la prueba perfecta de que sí sirven las alarmas de evento. O por lo menos de la mía, pues sí. Es la original, ¿Algo más que agregar, hermoso? Vamos a ir hasta Mealco de Bonfila, sí, no conozco. Y les digo que ahí en Mealco vamos a decidir si nos vamos rumbo a la Sierra Gorda. Oh, nos regresamos a Culco a buscarlos estos famosos vagones abandonados. Sí, ya depende la hora, ¿no será? Pues sí, entonces temprano eran las 11, ¿no? Ah, y eso que ya salimos también temprano, iba a decir. Creo que ya salimos un poquito tarde de casa. Bueno, ni tan tarde, eran las 8, pero yo creo que sí hubiera estado mejor salir a las 7. Sí nos hubiera dado un poquito más de tiempo, pero pues... Pero te da frío, güey. Y pues oficialmente ya estamos en Michoacán, compísimas. Vamos por nuestro segundo pueblo mágico del día de hoy, que es Tlalpujahua. Pues ahorita nos vemos por ahí, compas. Compas, compísima. Miren, compas, después de 5 minutitos de ahí del oro, ya estamos en Tlalpujahua. Curiosamente, otro estado de México. Aquí ya es... Ajá, ahí están las letras, güey. A ver si nos podemos... O sea, otro estado de México. O sea, el estado de Michoacán pertenece a México. Ah, es aquí a la derecha, güey. Ajá, ¿o damos vuelta? Tú dime. Bueno, pues bueno, ahí se ve la iglesia ahí arriba. Miren, compas, y pues las letras. Nada más para que digan que sí pasamos por aquí. Esta rutita es nueva, compa, la neta no la conocemos. Y pues decidimos venirnos por acá, por esta ruta, a ver qué tal está. Pasamos, según el maps, por una presa o laguna. La presa Tuxtepec, exactamente es esa, güey. Tuxtepec, yo dije, güey. Entonces, pues vámonos directo a nuestro tercer pueblo mágico. Ahora sí va a ser de puros pueblos mágicos, güey. Tlalpujahua es un pueblo mágico de Michoacán, compas. Amealco es un pueblo mágico de Querétaro. El Oro es del Estado de México. Está buena la aventura. No, realmente están bien cerquita estos pueblos, así es que no se dejen llevar. Están bastante cerca y que sin problema en un día los pueden hacer, Y pues aquí la prueba. Bueno, todavía no los hacemos, pero pues ahí vamos, poquito a poquito. Miren los nopales. ¿Sabían que los nopales son anticonceptivos, compas? Bueno, eso es algo que si no le entendieron, no voy a explicar.
Ay, 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 ay. Esperemos no estar haciendo nada ilegal y meternos en problemas, porque ya se nos quedaron viendo feo esos señores. Nada más vamos aquí. No creo que haya problema. A ver, compás. Esta es la presa de Tepuxtepec, que decía, güey. Está chido. Yo digo que no nos metamos tanto. Yo digo que nada más aquí ya te des vuelta. Pero más como que ya le dimos vuelta aquí a la presita y ya nos encontramos aquí las compuertas. Se ve bien padrísimo, cheque nada más. Y ay, se ve impresionante, no inventes. Pues obviamente las chuladas se ven mejor. Digo a mi carnal que así está chido rodar sin conocer la ruta ni la carretera y pues irnos dejando aquí sorprender por los paisajes o las cosas que haya en la misma, ¿verdad? Qué chingón. Quién sabe a cuánto estemos de Amealco, compas, pero ya estamos bien cerquita, creo yo. Así es que pues, vamos a seguirle continuando, compas. Ahorita nos vemos. Aquí, como dijimos, se llamaba, güey, Epifanio. Epifausio, algo así. Epifausio Huerta. Ajá. Pero por lo que estamos viendo, pues hay muchos sembradíos de fresa, compas. De hecho, todos esos invernaderos que se ven son como de fresa, o por lo menos eso alcanzamos a ver nosotros. Y este todavía es estado de Michoacán, compas. Creo que es el último municipio ya que colinda acá con Amealco, Bonfil, o con el estado de Querétaro. Está bien a gusto la ruta, compas, la verdad. Te la recomiendo. Nada conocíamos por acá. ¿Qué onda, compas? Estamos de regreso. Ah, ya se me atoró el cable. Ya nada más quería grabar. Miren, hartas borreguitos por aquí. Está chida esta ruta, ¿no? Hay un buen de invernaderos de fresas. Eso ya lo dije. Discúlpame, compas, era fin. Oye, pues no manches, ¿qué no estás atento o qué, güey? Vengo disfrutando el paisaje, güey. No hay mucho que ver más que invernaderos. Miren, aquí al lado estamos pasando unos. Ahí se ve que todavía están chiquitas las florecillas. Pero pues sí parece ser fresa, ¿no? Sí, son fresas. Ahí a ver los ingenieros agrónomos fisicoculturistas. Ah, no. Fisicoculturistas son los del gimnasio, Serafín. Los fitotecnistas y floriculturistas, ¿no? No, de hecho son ingeniero fitoculturista, ¿no? No, no sabría yo decirte. No, yo tampoco, cana. Pero está chida la ruta, la verdad. No sé ni por dónde vamos, pero está chingona. Pues es como que muy llano, muy plano aquí el asunto, pero la carretera, o sea, así, dos, tres curvitas. Está a gusto, está a gusto. Pero supongo que sí está más interesante que ir por la pista. Pues por la pista no se ve nada. Está muy aburrida la pista y aquí mínimo, pues ya ves, los invernaderos y todo. Y pues la otra opción era ir por Temascalcingo. Les digo que por allá ya me fui el otro día. Por eso pues, la mejor opción y la que más me llamó la atención fue venirnos por acá. Pues no huele ni a químicos ni nada. Dice mi carnal que yo creo que es más sano comer un yogurt de fresa que una fresa así directo de aquí. Pues sabe más chido el yogur. ¿A cuánto te dice, güey, que estamos de la ruta? No, ya quité el teléfono. Pues vamos a ciegas, compa, no estamos dejándonos llevar por la carretera. A menos que ya hayamos agarrado otra ruta y pues ahí sí ya valió madres, quién sabe hasta dónde vayamos a salir. Pero lo que sí es que a un lugar tenemos que salir, eso que de fuerzas. Ya que debemos cargar una guía roja y Serafín por cualquier cosa. Pues, se ve bien bonito, espero poderles mostrar o que vean, porque me vienen acá correteando, compas. Ahí se ve bonito. Chulada. Pues vamos a seguirle, compas. Y ya no veo nada interesante. Yo creo que ya nos vemos ahí entrando a Amealco, que pues en teoría ya estamos bastante, bastante cerca. Sale, compas. Ahorita nos vimos. I'd like to love you, love you. If I
Sí, ya ubiqué, ya ubiqué. Museo de la Muñeca. Sí, aquí ya es. Sí, están los guachos ahí. Con el tiro arriba, cuidado. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Los voy a voltear a ver para no hacer tanta placa, güey, porque... Ya, ya se apagó esta chingadera. Ay. Perdón, me puse nerviosito. No, mames, qué oso, compás. Me dio mucha pena ahí con los señores militares. Pero yo creo que grabamos en el centro, ¿no? Nada más. Sí, compás, ahorita nos vemos ahí en el centrito. Yo creo que igual nada más va a ser vuelta de reconocimiento. Hay una fotito y fuga. Ahorita ya decidimos si le damos para la Sierra Gorda o nos regresamos por la zona de Aculco. Vamos a ir a buscar... Ah, sí, ya definitivamente vamos a ir a los vagones. Va. No manches, qué bonitos muchachos. Tú no veas, güey, porque te va a regañar mi cuñada. A ver, compas, como siempre haciendo cosas ilegales aquí con mi carnal. Nos metimos en sentido contrario por aquí, pero miren, despacito, no hay problema. Y en moto menos. Nada, no es cierto, no lo hagan ustedes, compas. Según yo, las letras estaban para acá, para la izquierda, derecho. A ver si nos podemos parar por ahí para descansar poquito, porque sí, ya, 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 ya. Sí, tío, que es el center. Oye, mira qué piñatota hay ahí. Sí, tío, está bonito, güey. Ajá. No, es que ese día que vine, compas, no. Como se acordarán, pues no había nada. Ya hasta cambiaron las letras del lugar, güey. Órale. Qué interesante, cheque nomás. No, le vas a pegar un besazo al BM. Ay, hermano, no le vayas a pegar a esa madre porque nos quedamos aquí en Amealco. Pues aquí quedamos bien. Digo que no nos vamos a tardar. Todavía nos quedan un par de lugarcitos. No, ¿qué digo un par? ¿Como cuántos, güey? No sé, serás, pero sí va a estar chilo. Todavía nos quedan varios lugarcitos por visitar, compisimas. Así es que, miren, ahí está San Ildefonso Tultepec. Si vamos para allá, ¿sí, verdad? Simón. ¿Y estos sí saludan o no? Sí, me saludaron, güey. ¿Ah, sí? Pero bueno. Mira, esta es la otra iglesia que estaba ahí en el... ¿En el guía? De turismo, pero se veía más impresionante, la verdad, ¿eh? En vivo y a todo color, la verdad es que now. Ahorita esta carretera nos saca directo a Aculco, pues prácticamente es una recta, ¿no? O sea, no se ve que haya curvas ni... No, es una recta. Pero hasta el momento, la verdad que una chulada de ruta, ¿eh? Bien, bien a gusto, compás. Y prácticamente, pues vamos hacia nuestro cuarto pueblo mágico del día de hoy, compísimas, que es nada más y nada menos que... ¡Aculco! A ver, vamos a hacer un recuento de lugares. Ahí vamos tres, compas. El Oro, la Alpujagua y Amealco de Bonfil. O Amealco de Bonfil, o no sé cómo se diga. Nos vamos a ir para Aculco, a unas cascadas que hay ahí bien famosas. No sé cómo se llamen y me pregunten. De la Concepción se llaman, hermoso, y las Tishinui. Pero así nos desviamos un poquito, así es que esas no creo que pasemos. Pero las de la Concepción sí, son las que están ahí. Exactamente a pie de carretera, compás. Ahí también hay una como Laguna Serafín, pero... Es un cuerpecillo de agua, así algo grande, pero... Y luego se ve el que... luego cambian las carreteras cuando estamos en Querétaro, compás. En Querétaro las carreteras todas se las van a encontrar así.
En perfecto estado. Están chingonas, ¿eh? Pero llegas al establo de México y ay, ay, ay. Y muy, muy chido, la verdad. Hasta el momento vamos 189 kilómetros, compas, desde que salimos de casa. Sale, compas, vamos avanzándole aquí al este templo abandonado que les digo. Bueno, en ruinas, creo, ¿no? En ruinas de San Ildefonso. Espero que se pueda pasar y así para igual unas fotos ahí chidoliras. Pues a ver ahorita qué nos encontramos por ahí. Es más, de inmediato. Ahí están las ruinas ya. ¡Ah, no manches! ¡Wow! Ya agarramos la desviación para estas ruinas del templo. Está acá abajo, compas. No, se ve bien chido. ¡Wow! A ver si podemos pasar. O sea, al parecer está solo ahí el asunto, compas. A ver, vamos a ver. A ver si podemos pasar. Ah, no, sí hay un carrillo por ahí. La ruta off-road del día de hoy. Ten mucho cuidado, por favor, hermoso. No pinches llantas, a ver si no se resbalan, Serafín. ¿Quién sabe qué tan viejo sea, compas? Ya saben que los lugares en ruinas y o abandonados me fascinan. ¿Sí va a ser ahí? Sí, güey. Sí es ese, ¿no? Otra es la ruta, mami, no manches. Está como que parecidona a la iglesia de ahí de Amealco, es lo que puedo observar. Y pues supongo que no hay nada más interesante, un cuadro hueco y listo. Pero pues una fotito interesante sí podría quedar. Bueno, nos vamos para acá, ¿no? Pues no sé, a ver si no, a ver si no llegamos a incomodar a esos compas que están ahí. A ver si no están haciendo travesurillas, a ver si no están de cochinos. Es un lugar público, güey. Pues sí, la verdad que sí. Todo este tipo de lugares están interesantes, por lo menos. ¡Wow! Nada, aquí ya no vamos a poder pasar más, ¿o sí? Sí, ¿por qué no? Chulada, miren nada más, compas. No, las motos ya no, güey. ¿De ese lado del carro? No. A ver. Pues yo por acá sí paso, güey, no, no, no. Yo por aquí sí paso, miren. Pues para acá supongo, güey. Ay, güey, creo que sí, no. No, si ya la cagamos. No, güey, ya. Aquí tal vez ya no bajas. Ay, demonios, ya la regamos. A ver, compas, déjenos meter a esta cosa y ahorita nos vemos. ¿Qué pasó, compísimas? Pues a ver, vamos a entrar aquí a la esta. ¿No la apagaste? No, man. Que no apagó la cámara, mi carnal. Miren, pues sí está completamente abandonado y hay un buen de vasos, qué pedo. Y hay un carro ahí, quién sabe qué onda, a ver si no nos metemos en problemas, compas. Pero miren, así está el asunto, así se ve el asunto por aquí. No, pues, les digo que no es nada. Pues no. Como que hubo una fiesta aquí. Pero pues de ahí en fuera no hay nada, ¿eh? O sea, vean. Solo es la barda esta. Solo el puro casco, vaya. Y ahí la torre. Ahí a lo mejor sí se podía subir o quién sabe. Yo creo que sí, ¿no, compas? ¿Cómo ven? Y pues yo creo que aquí hacen fiestas o algo así porque... Pues miren, hay un buen de vasos. O los chavalos vienen a hacer sus pedas aquí. Es quién sabe, compas. Pero pues así está el asunto. Los del carro, quién sabe dónde estaban. Espero no estén aquí adentro. No, pues aquí no hay nada. En realidad como que un poquito de miedillo, ¿eh? Ah, se me hace que pues vienen a hacerle aquí a su fiestecita, aquí al santito, a la crucecita. Y por eso es que hay mucha basura aquí. Pero pues no, o sea, no es nada del otro mundo. Pensé que podría estar un poco más interesante. O sea, sí está interesante, ¿no? La historia y eso, pero pues... De eso sí no tengo ningún dato, compás. Solo sabemos que se llama ex hacienda de San Ildefonso, no, ex templo, ¿no? O algo así. Templo o ex convento. Pero digo, o sea, para que no nos cuenten, compas, está chido, miren. Ay, no mames, mira quién está ahí adelante, güey.
Vete a la... No, esos chavos, no sé si se alcancen a ver, pero salieron de la nada, no, ma. Me dio miedo, güey. Pinche chavo, luego vestidas de negro, no se pasen de lanza. Está interesante, compas. Está chido. Pues al final sí llegó más gente. Y las chavas que se veían de negro, pues eran unas chavas, quién sabe dónde salió, no, mames. Sí nos metieron un buen susto. Pero igual andaban conociendo lugares bonitos. Hasta me agarraron de fotógrafo, güey. Yo con todo gusto. Ah, miren, van allá enfrente. Ahorita las polveamos, güey. También nos metimos por el lugar equivocado. No más era por aquí, miren, compas. Mi carnal se tuvo que regresar porque había unas piedronas ahí. Hija de la patada. No, sí venían caminando las chavas, pero quién sabe dónde salieron, la neta, Son espíritus. No manches. A ver, una foto rápida aquí. O sea, ahí con las chavas me faltó aplicar la de que yo les tomaba la foto y se la pasaba por WhatsApp, güey. Ahí va el polvo, primas, y luego de negro, hijo de la patada. Adiós. Qué guapa estaba la chica del aro, del arito azul. Lástima que no la pudieron ver, compas. A la izquierda, a la izquierda. A ver si voltear, si la ven un poquito, compas. Qué guapa estaba. Adiós. Bueno, por lo menos sí se despidieron de nosotros. No, pero sí estaba bien guapa esa chava, ¿eh? Todas, todas. Mi carnal obviamente pues no las vio, ¿vea? Que él estaba pensando dónde ir a su rancho. No manches, güey. Aquí son las famosas cascadas de la Concepción, compas, pero pues ¿qué les digo? Ya habrá oportunidad de regresar. Ah, compas, definitivamente ya nos vemos ahí en Aculco, porque aquí en las cascadas pues está, o sea, está chido, pero pues hasta ahí. No mames, este pinche camionero, hijo de la patada. Bienvenidos a Aculco, establo de México. Ah, está chida su moto, su trimoto ese, compa, Aculco, Aculco Centro, vamos para Aculco Centro nosotros. Miren, ese señor que está ahí se llama Aculco, Estado de México. Ya tenía mucho que no decía esa mamilada. Ah, todos estos tipos de lugarcillos los deberían de habilitar, así como ponerle lanchitas, qué sé yo. Ahora que sea gobernador, eso voy a hacer, güey. Ahí con la laguna de Ojuelos la voy a reactivar. Ahí para que la banda de Toluca diga, ¿dónde vamos? Vamos a la laguna de Ojuelos, para que lo digan con orgullo. Aculco, 44,823 habitantes. Uno de los 11 o 10 pueblos mágicos del Estado de México, compas. ¡Qué buen dato te aventaste! Los cuales ya pudimos visitar, mi carnal y yo. Fue de los primeros objetivos que completamos el primer año que estuvimos rodando. Pero nadie te preguntó. Pues la neta estuvo chido, ¿no? Se siente una gran satisfacción. Como siempre se los digo. Algo en particular que tiene este pueblito es que pues, todas las fachaditas de ahí, de por lo menos el centro, son blancas. Pero no... Ah, no mami. Esto no lo vimos ese día, güey. Te digo que no recorrimos nada. No sé, dice bicicletas. La terminal. Órale, se ve padre, ¿eh? Derecho, derecho. ¿Y esto qué es? Ah, es el mercado. Órale, no, pues ese día sí. No, pues ese día definitivamente sí no vimos nada, compas. Fue la patada. ¿Estás de menso?
Están bien chidas las callecitas, le digo que todas de blanco, empedradas. A mí no me gustan las calles empedradas, ya saben, compas. Chingue a su madre mi moto, güey. No sé. Como que... No, güey. Se me hace que es la gasolina, Te dije que pasáramos a la gasolina, güey. Te valió, güey. No hay problema, todavía tiene la reserva. Ahí está, sí, sí era la gas, güey. Ya prendió. Ay, Méndez, está bien padre. Ese día sí nos faltó recorrer un buen. Ya se los he dicho varias veces, compas. Y pues creo que la mejor forma de recorrer un pueblito mágico es a pie. Según yo. O a mi gusto o a mi punto de vista. Esto no lo vimos ese día. No, manches. Habrá que regresar un día con más calma. Sí. Deja que se vaya ese güey porque no manches. ¿Dónde? Va. Nah, está bien bonito, Ya ni me acordaba de cómo era Culco. Está chido. Personalizada. Pues compisimas, pues ya estamos aquí descansando un poquito aquí en la frente a la iglesia de Aculco. Estamos echando un pequeño refrigerio, unas papitas, juguito para recargar energía. Y pues está bien bonito aquí, miren. Simón. Bien tranquilo acá, pero bueno, aquí porque pues allá afuera en la calle no inventes, si hay bastante gente. ¿Quién sabe por qué? Les digo que pues, yo pensé que iba a estar más tranquilo por ser 26 de diciembre, pero pues no. Pero está bien bonito Aculco, Bien, bien bonito. Se los recomiendo, compas. Y sobre todo que está bastante cerca de Toluca. Yo creo que de Toluca aquí a Aculco estás como en unas 2 horas, más o menos. Ya nada más ahorita nos acabamos las papas, compas, y seguimos con nuestra aventura. Los vagones creo que sí, ya no vamos a ir, porque les digo que no sé exactamente dónde estén, y pues para andarlos buscando sí es un poquito tarde. Mejor vamos a regresar otra vez puebleando, pero acá por la zona de Jiquipilco. Me parece que por acá adelante todavía hay una hacienda, y pues vamos a buscarla, esa silla y ubicación y todo. Así es que ahorita nos vemos en la carretera, compas, ánimo. ¿Qué tranza, compas? ¿Qué pasó, compas, compísimas? Ay, 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 ay. Hijo de la patada, se pone uno de nervios aquí, compas. Es derecho, ¿no? En teoría. Sí, güey. Aculco es una chulada, compísimas. Pues sí, definitivamente está muchísimo mejor caminando que en la moto. Sí, la neta. Ahorita le fuimos ya a dar una vueltita por acá. Así es, digamos que atrás de la iglesia, alrededor de la iglesia. Ya por ahí compramos unos quesitos para la jefa, para mi mami. Para que me siga dejando salir a rodar, si no. Te va a castigar, Serafín. Me voy a esconder la moto. A los 12, menos ya le importo menos. Pues aquí un poquito más de las callecitas de Aculco, ¿no? No, se ve bien bonito así con todos los arbolitos. En todas las calles hay así como arbolitos de estos chiquitos. Ya sacamos un buen de fotitos, ¿verdad, güey? Sí. Mire, nada más. Se ve como muy rústico todavía. Mira, aquí hay un castillito. ¿Qué es esto? Pues esto yo creo que sí era una hacienda. No se alcanza a ver nada, pero... Aguas, 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 aguas. Ay, están bien locos. He visto que ni se frenan en las vueltas estos hombres. Así son aquí en Aculco. Se ve muy bonito. Simón. Sí, la verdad que está muy, muy padre Aculco. Se lo recomiendo, compas, para que vengan con su mejor amigo. De la mano. Y hace la sándwich. Y pues fuga de Aculco. Ah, esperemos que haya gasolina, güey. Si no, vas a tener que pasar, O sea, qué diablos será. Ah, aquí debe de haber, güey. Ojalá si hay una gasolinera por acá. Si no. Hay una acá enfrente. Ah, excelente. Prácticamente completamos nuestro cuarto pueblo mágico visitado el día de hoy, compas. Simón. Bueno, se podría decir que el tercero, porque a Tlapujagua no, ni entramos al centro ni nada. Pero sí atravesamos, Serafín. Bueno, antes de llegar nos desviamos, pero pues estábamos, vaya, en el municipio de Tlalpujagua. Y pues ya no vamos a visitar más pueblos mágicos el día de hoy, compas, pero sí vamos a visitar un par de pueblitos más. Así es que todavía no se vayan. ¿A dónde van? Espérense. Falta, ¿dónde arrollosar ahorita, no? Y no es allá donde es mi abuelito, es por acá por la zona de Acu. Según ya había una hacienda que se podía visitar, pero igual preguntamos ahí o a ver qué vemos de interesante. ¡Ay, aquí está la gasolinería! ¡Sí! Te estoy diciendo, Serafín. Hasta este punto, mi moto se ha gastado 10 litros.
Les digo que hemos recorrido casi 230 kilómetros. Sí, les digo que como que se ahoga mi moto. No sé, compa, es un desastre. Sí, ya la voy a mandar a carburar. Que precisamente por eso está gastando bastante gasolina. A ver, ahorita ya les digo que cuánto le entró. Pero les digo que en teoría deberían entrarle 10 litritos. Y pues ya en dinero van a ser como 220, 210 por allá. Ni vi cuánto vale. Ay, hijo de la patada, ya me acaloré. Pues al final entraron 9 litros, compas. Sí, sí, hasta ese momento nos habíamos gastado 9 litros y habíamos recorrido casi 230 kilómetros. Está bien, pero aún así sí está gastando bastante gasolina mi moto, la verdad, la verdad. Pues no sé, parece que sí, no sé qué es exactamente eso, pero está abandonado. Ay, mente, se ve bien padricísimo. ¿Quién sabe qué sea? Pero sí, yo creo que esto fue lo que vi, por eso me llamó la atención acá venir a Arroyo Zarco Ejido. Pero sabrá el señor, compas, ya habrá que investigar bien. Yo siempre habrá, todo lo dejo al futuro. Pues sí, ¿no? Porque ya en el presente y en el pasado ya no se armó, compa. Está bien transitada esta carretera, supongo que porque te saca la pista allá al Arco Norte, pero pues tampoco estoy muy seguro. Regrésate. No más está bien chida esta zona, güey. ¿Quién sabe qué sea? Wow. Ya nos le echamos con pisma la patada. Ya la verdad es que no grabé porque la neta es que ya no había nada interesante. Unas rectas interminables y puras milpas, todo seco. Y la neta ya no estuvo bonito. Pero digo, así como para explorar. Si no conoces, pues sí, está chido. Ay, güey, déjenme quito porque este güey se me va a encimar. De hecho, ya iba a grabar ya entrando a la ciudad, compas. Pero pues miren, se puso bien bonito el atardecer por acá. Pero pues miren aquí, la famosa Golden Hour. O sea, hora dorada. Hay los que sepan más de atardeceres y amaneceres, pues ya sabrán a qué me refiero. Pero pues básicamente es eso, miren, que se ve así naranjita todo. Es el mejor momento para sacar fotos, compas. Se ve bien, bien hermoso. Y el cielo arriba todavía un poquito azul, nada más. Se ve bien padre. Y una estrella por allá, Júpiter. ¿O qué será, güey? Saturno. Sale, compas, vamos a ponernos los cascos. Y ahorita ya nos vemos ya de nochecita ahí entrando a la ciudad. ¿Qué les parece? ¿Viste los cascos? Los cascos, no, los guantes. Sí. Y con la novedad de que nos encontramos, adivinen a quién. Sí, a mi primo el Will, mírenlo, aquí viene. Ah, estaba acá por la zona de Palmillas y ya nos dijo, los espero, pasen por mí. Y pues ya venimos ahora aquí los tres juntitos. Estuvo muy, muy perrona la aventura del día de hoy, compísimas. ¿Cuántos kilómetros? Y no alcanzo a ver cuántos kilómetros fueron. 350 kilómetros nos aventamos el día de hoy, compísimas. Estuvo chido, la verdad. Pero pues sí, ¿por qué no hacer más seguido esta ruta todo el día en moto? Prácticamente 12 horas en la moto. Yo ya ven cuántos pueblitos recorrimos. 4 pueblos mágicos, para ser exactos. En 3 estados, ¿no? Diferentes. Es correcto. Estado de México, Michoacán y Querétaro. Un poquitito, ¿eh? Un poquito de cada estado. Pero pues bien, bien a gusto. A todo dar la rodadita. Y pues yo creo que es buen momento para despedir el videito de hoy, la aventura de hoy, compísimas. Espero les haya gustado, espero que también se animen pronto a hacer algo similar ustedes. Y pinche Willo, ¿qué estás haciendo, güey? Aquí hay que tratarle de dar, compas, porque si no, está pelada. Pues ya saben, compísimas, no olviden suscribirse si es que no lo están, darle like, sobre todo comentar y compartir con su mejor amigo.
y con toda la banda que le lata esto de las rodaditas de las aventuras en moto. Este fue casi casi un festejo del Compas Eras, un año del Compas Eras, el primer aniversario que ando por acá en el YouTube, o de la primera vez que grabé una aventura, mejor dicho. Pues qué chido, se siente bien padre. Muchas gracias a todos por el apoyo, compas. Muchas, muchas gracias. Y pues aquí seguiremos firmes. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Oh, ay, voy como loco! ¡Voy como loco! Ay, mi hermano viene allá adelante. Él se filtró más rápido entre todo el tráfico. Nos vemos en la siguiente aventurita. Adiós. Y el Compas Era se viene con todo en el 2022, compas. Así es que pendientes por si se me quieren pegar. Vámonos, vámonos a rodar para lugares bonitos a encontrar. ¡Ay! Y feliz Navidad, por cierto.